estamos siempre conectados y listos para entregarle la información del pronóstico. El jueves amaneció nublado gran parte del centro. En el sur de los lagos cayeron chubascos. El viernes sube ligeramente la máxima en la zona central y se esperan precipitaciones en Aysén y Magallanes. Revisemos el detalle. El día inicia con cielo gris para quedar parcial la costa rica, Parinacota y Tarapacá, los valles de esa región es con abundante nubes altas, mientras que el interior de Antofagasta brillará el sol. De nublado escasas nubes en el borde mar de Atacama, el interior es soleado parcial. La costa de Coquimbo cubierto a despejado, sus valles con cielo azul. Sin embargo, por la tarde ingresan nubes altas al norte de esa región. El litoral de Valparaíso, una jornada nublada, luego queda despejado. El interior, en cambio, brillará el sol. Gran parte de las regiones de O'Higgins y el Maule comienzan el día viernes con cielo gris. Por la tarde se despeja, suben un poco las máximas y con algunas nubes amanece ñuble y biobío. El resto del día soleado. La Araucanía también, de cubierto a despejado, aumenta las máximas en el tramo. Despertar cubierto en los ríos y en el norte de los lagos. Por la tarde se despeja. En Chiloé y Paraná, en tanto, nublado, pero quiebra las nubes después del mediodía. En la zona austral, chubascos al sur de la región de Aysén y en Magallanes, además acompañada de rachas de viento de 100 km por hora. Pronósticos insulares, parcial del archipiélago Juan Fernández, Rapanui, chubascos y la península antártica chilena con nevada. El último día hábil de la semana se inicia con algunas nubes en la región metropolitana, con mínima entre los 4 y los 6 grados. Por la tarde se disipan las nubes, brilla el sol, las máximas 22 grados en Santiago Centro. Veamos los próximos tres días. De un lado despejada la costa del norte grande, sus valles verán algunas nubes altas. Gran parte del centro amanece con nubosidad, por la tarde queda soleado. La máxima en la capital van a ir aumentando. La zona sur estará entre nubes y sol y el sábado se esperan chubascos en la región de Aysén y Magallanes. Hasta aquí en Informe TV Tiempo. Nos invitamos a seguir la programación especial de TVN para este viernes y sábado por la coronación del rey Carlos III. Una transmisión totalmente en vivo, a cargo del Departamento de Prensa con invitados en estudio y corresponsalía desde Londres. Hasta pronto.